La mayor fortaleza de comunidad es arte, biblioteca y cultura, es que construye comunidad justamente. Reúne y junta a las personas que vienen de diferentes sitios, con diferentes, digamos, intereses, culturas. Bueno, cuando empezó el club de lectura y comunidad es, este parque no estaba así, este parque estaba oscuro, ¿sí? Aquí uno en las noches nos ponía ahí, no podía venir a jugar, porque si se puede decir, daba miedo dejar a los niños venir a jugar aquí. Pues yo creo que hay una coincidencia por parte de las tres entidades y es el trabajo con población víctima, población vulnerable y la intencionalidad de sacar lo mejor de estas comunidades a través del arte. La idea es que sean ellas mismas a través de diferentes metodologías, a través de diferentes momentos de la intervención, las que hagan las propuestas, las que logren resignificar su presente, su pasado y obviamente su futuro, las que logren aprovechar al máximo todo el apoyo que se va a brindar a través de la lectura, de las diferentes manifestaciones culturales, esas potencialidades que tienen dentro de su comunidad. Bueno, lo primero es que es un proceso de aprendizaje para que todos tengamos una metodología conjunta donde entendamos que estos hogares son no solamente hogares en condiciones de pobreza extrema, sino que son hogares que han sido víctimas y que por ello tienen unos espacios distintos y que la cultura puede ser ese puente que permita unir todos estos procesos para lograr no solamente que superen su condición de pobreza extrema, sino que logren a su vez todos aquellos derechos a los que tienen, digamos, acceso o deben tener acceso los hogares víctimas en el país. Entonces creo que esto, la cultura, al final, el Ministerio de Cultura fue ese puente que nos permitió unirnos para llegar con una respuesta conjunta a las comunidades.